Dios les bendiga, bienvenidos a su ministerio. Jesucristo es el Señor. Dios le ama y, y él desea de que en este, en este día usted pueda conocerle a él a través de su santa palabra. Vamos a estar hablando sobre Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios, vamos a estar a, leyendo en Proverbios 14, 12. Y nos dice así la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El acaminar nosotros en nuestros propios caminos es camino de muerte. El, el, el disponer nuestra vida a los placeres del mundo eso nos trae a nosotros muerte, muerte espiritual, muerte material y muerte física, porque nosotros no le estamos dando el derecho a Jesús o a su palabra, que Él nos guíe como Él quiere que nosotros caminemos en esta vida, ya que su palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho. Nos parece que nosotros caminamos derechamente. Puede ser, querido eh, amiga, hermana, que me estás mirando, tal vez tú piensas que el caminar de en tu camino es derecho, es agradable ante los ojos de Dios, el deleitarte en el, en el disfrutar de esta vida, que puedes decir tú, si no disfruto ahora ya no la voy a disfrutar, pero yo quiero decirte que la vida abundante que Dios nos ofrece cuando nosotros ponemos nuestros pies en el camino eterno. Cuando nosotros ponemos a Dios quien nos dirija en todos nuestros pasos, es cuando nosotros vamos este gozando de la vida. Cuando nosotros dejamos que el espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe en su rectitud, él nos va a guiar siempre en el camino eterno. Él nos va a guiar siempre rectamente en su camino que nos conducirá hasta la vida eterna. Pero qué de nosotros si nosotros descuidamos de no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y nuestra vida vaya a perderse, nuestra vida vaya a ser eh, cortada antes que el tiempo que Dios ha puesto los días que Dios haya puesto en nuestra vida y nosotros pensando que estamos caminando bien, nosotros pensando que estamos haciendo las cosas bien, pueden ser nuestros días acortados. Por eso dice aquí que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Si estás en, en la droga, si estás en el alcoholismo, si estás en, 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 apa, en los caminos que no te conducen, tú lo sabes que no te conducen, que no estás agradando a Dios, eso es camino de muerte. Gloria a Dios. Por eso dice Proverbio capítulo 20, versículo 24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dice, de Jehová son los pasos del hombre. Cuando nosotros tenemos, todo ser humano tiene el temor de Dios. Por eso, de una u otra forma, buscan de Dios, porque su espíritu que habita en el ser humano viene de Dios. Y Él tiene ese deseo de, de saber de Dios, de que te bendigan. Tú deseas que te den una bendición. Tú vas a que te bendigan, porque el espíritu que habita en ti viene procede de Dios y él es el que desea que tú busques de Dios. La carne, pues, no nos lleva a Dios, porque ella le encanta uh, deleitarse en los placeres del mundo, en la desobediencia de Dios, no quiere agradar a Dios. Entonces, pero la palabra aquí dice de Jehová son los pasos del hombre. Qué hermoso es que nosotros pensemos, y, y cada vez que nosotros queremos dar un paso al, al trabajo, a la marqueta, donde tú te conduces diariamente, encomendar tu camino a Dios. Porque a la verdad nosotros no podemos ver el, lo más allá. No podemos nosotros ver lo que está en el camino, pero si nosotros encomendáramos el camino a Dios, Él va a limpiar el camino por donde nosotros vayamos. Él nos va a librar de accidentes, Él nos va a librar de cualquier cosa que el diablo haya tramado, haya puesto en el camino, Él lo apartará para que nosotros pasemos bien si nosotros encomendamos a Él nuestro camino. Gloria al Señor. Por eso dice, en Proverbio 21, 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa, dice, los corazones. ¿Ve? Nosotros pensamos que nosotros estamos agradando a Dios, tal vez usted eh, es muy buena gente. Tal vez usted tiene buenos sentimientos, tal vez usted desea lo mejor para su prójimo, pero eso es bueno en sí. Pero lo más importante, en el cual yo le estoy hablando a usted, es de su vida personal, de cómo usted está caminando en esta vida. Si está caminando ya entregado en las manos de Jesús, rindiéndose continuamente en las manos de Jesús, reconociendo a Dios en todo lo que usted haga, en todos sus caminos, en todos sus proyectos, en todo lo que usted haga debe de encomendarse a Dios, porque solamente Él es el que pesa los corazones, solamente Él es el que conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Entonces, nosotros nos parece que estamos haciendo bien, pero tal vez ante los ojos de Dios estamos mal. Pero si nosotros decimos, Señor, en tus manos encomiendo este trabajo, en tus manos encomiendo este camino, en tus manos encomiendo mi vida, qué bendición será que cualquier error, cualquier tropiezo que nosotros tengamos, si lo encomendamos a Dios, Él va a, a hacer derecho todo lo que nosotros hagamos. Vamos a tener nosotros la cobertura de Dios. Vamos a agradar a Dios porque le estamos poniendo a Él todas las cosas en su presencia y Él elegirá lo mejor para, para ti. Él elegirá lo mejor para sus hijos. Cuando nosotros le reconocemos a Él, le damos alabanza a Él, le damos la prioridad a Él, le damos el primer lugar a Él y eso a Él le agrada. Cuando nosotros le damos a Él el primer lugar, la primera opinión que Él tenga él, para darnos lo mejor que Él ha preparado para nosotros. Gloria al Señor. Isaías capítulo 55. Nos dice así, eh, capítulo 55, versículo 8 al 9 dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice, Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Porque Dios tiene un plan grande para todos nosotros. Él desea que nosotros seamos prosperados. Él desea, el deseo de Dios es que nosotros caminemos en sus caminos en esta tierra, que nosotros obedezcamos a su palabra. Esos son los pensamientos de Dios, que nosotros pensemos como Él piensa. ¿Cómo Él piensa? Como lo dice aquí su palabra. Si dice: Hijo mío, dice su palabra, está atento a mis palabras. Inclina tu oído, dice, a mis razones, dice. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nosotros caminamos en obediencia a su palabra, como él nos aconseja aquí, hijo mío, está atento a mis palabras. Si nosotros oímos la voz de Dios que es su palabra, la palabra nos garantiza que todo nos irá bien. Todo nuestro caminar será camino de victoria, será camino de triunfo, será camino de éxito, porque Dios es un Dios de triunfo. Dios es un Dios de éxito, Él no es un Dios de derrota, Él no puede ser derrotado. Él es el dueño de los cielos, de los cielos, de los cielos. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de nuestra vida. Porque cuando Él dice, hasta aquí ha sido el estar en esta tierra, nosotros nos vamos, tenemos que irnos porque el tiempo de Dios está en sus manos. Entonces el deseo de Dios es que nosotros caminemos en esta tierra en sus caminos, obedeciendo a su palabra, dándole a Él la gloria, dándole a Él la honra, porque para eso Él nos creó para alabanza de su gloria, pero si nosotros no caminamos en el camino eterno, en la obediencia de su palabra, si estamos caminando en otros caminos que a nosotros nos parece que estamos caminando bien, hoy es el consejo que Dios quiere darte a ti, que tú te pares en los que tú te pares y medites cómo yo camino en esta tierra. Estoy en obediencia a Dios o lo busco de vez en cuando? Es lo que el, a la palabra de Dios dice aquí, mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos. Como son más altos los cielos dice de la tierra, así son más altos mis caminos dice el Señor. Entonces, querida hermana, querida amiga, yo quiero decirte que él te ama y él quiere que tú te entregues de todo tu corazón a él. Si tú nunca le has conocido y has caminado en esta tierra sin Dios y sin esperanza, sin consuelo, sin paz, hay un vacío en ti y ese vacío solamente Jesús lo puede llenar. Esa amargura que hay en el corazón por la desobediencia de no buscar de Dios, de deleitarte tú, de darle la rienda a tu carne, ese vacío que a hoy te sientes tú desamparada, te sientes decepcionada, te sientes entristecida, solamente Jesús puede llenarlo, solamente Jesús puede restaurarte, solamente Jesús lo puede hacer porque él es poderoso para limpiar tu corazón con su sangre. Él es poderoso para hacerte a ti hoy una nueva criatura en él. Gloria al Señor. Porque nos sigue diciendo aquí su palabra en Isaías capítulo 55 y 6. Dice así su palabra. Dice, "Todos nosotros", dice, "nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Desde pequeños a nosotros nos enseñaron que hay un Dios supremo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos bendice. Pero a pesar de eso nosotros nos descarriamos. Llega una edad cuando nosotros queremos... Que nadie nos diga nada. Queremos nosotros conocer de la vida, pero todo eso es un peligro. Eso es pecado cuando nosotros nos apartamos de Dios. Acuérdate, su palabra dice, separado de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Él nos dice aquí que nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó el pecado el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, pero él es grande en misericordia Y si en este día tú decides eh, pararte y reconocer cómo tú estás caminando en desobediencia a su palabra, en no dándole la gloria a él, Hoy es el día que eh, tú tienes la oportunidad de dar un paso de fe, de poner los pies en la roca que es Cristo Jesús, reconociéndole que Jesús es el camino que te lleva a la vida eterna. Y nos dice así, Proverbio 15:24, el camino de la vida eterna. Es hacia arriba, arriba está Jesús. Arriba está el trono, el gran trono blanco, gloria al Señor. Y dice, el camino de la vida es hacia arriba para el entendido. Aquel que entendió que está caminando mal, aquel que entendió que el único camino que lo llevará a la vida eterna es Jesús. Pero si nosotros somos desobedientes, aunque oímos, no queremos rendir nuestra vida a Jesús, dice el camino que nos llevará abajo es el camino del infierno. Dice, para apartarse si nosotros, hoy este día tú oyendo este consejo, dice, Señor, perdóname. Y límpiame con tu sangre, Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Vienes haciendo tú un entendido y tú estás evitando, como lo dice aquí su palabra, para apartarse del seol abajo. Dice: abajo está el tormento, abajo está el infierno, abajo está todos aquellos que van por la desobediencia, gloria al Señor. Pero en esta hora tú no puedes ver a Jesús y puedes decir, tal vez Satanás puede decirte, no, así como tú estás viviendo, está bien, así debes de caminar, goza de la vida. No, por fe, acepta hoy a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Porque Hebreo 10, 38, 39 dice: Mas el justo dice vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para, para preservación del alma. Gloria al Señor, querido amigo. Querida amiga, yo quiero decirte que San Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre no puede darte salvación, es a través de Jesús que nosotros vamos al Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre eterno. Gloria al Señor. Yo quiero decirte que si en este día tú me estás viendo, no es una casualidad. Esta es el amor que Dios tiene para ti. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que vengas ahora a él y entres a sus caminos eternos. Deja que Él sea tu pastor, deja que Él te alimente en su palabra, deja que Él te dé crecimiento espiritual y puedas así tú gozar de esta vida con Jesús. Gloria al Señor. Quisiera en esta hora aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo esta oración y hazla de todo tu corazón. Si tú la haces de todo tu corazón, tú vas a tener la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús, abriéndole la puerta de tu corazón para que Jesús pueda morar contigo por toda la eternidad. Di conmigo esta oración. Dile, Padre. En el nombre de Jesús yo reconozco que Jesús es el Señor, que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que al tercer día Dios el Padre lo levantó de los muertos. Jesús, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Séllame con tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu, Jesús, y que yo nunca me aparte de tu camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Lee la palabra para que tú puedas ser alimentado por ella. Recuerda que el Espíritu que mora en ti solo puede ser alimentado con la palabra de Dios para que tú puedas conocer a Jesús a través de su palabra. Tienes problemas, tienes eh, dificultades en la vida. Tú tienes ahora el, la amplia entrada para entrar al trono de la gracia a través de la oración. La oración es platicar con Dios. Platícale a Él todo lo que tú tienes, no lo que tú tienes, sino dale gracias a Él por lo que ya Él pagó por ti. Gloria al Señor, su palabra dice que Él pagó por ti en la cruz del Calvario, llevando toda enfermedad de tu cuerpo, toda dolencia y que por sus llagas tú fuiste sanado. Gloria a Dios, su palabra dice que Jesús la llevó. Y Romanos 3:4 dice: Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que la palabra de Dios es veraz, es cierta, y tú tienes que creerla en tu corazón y a, a desechar de tu cuerpo toda enfermedad y toda dolencia, y tú vas a vivir sano y. Por tu fe que hay en tu corazón, creyendo que Dios es veraz y que todo hombre mentiroso, Dios no puede mentir. Él dice que él la llevó y que tú ya no tienes que llevarla. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, yo ato toda enfermedad, toda dolencia de estos cuerpos, todo cáncer sea deshecho ahora. Toda ceguez, todo espíritu de ceguez salga de esos ojos ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los huesos, en la sangre, toda deformación en los cuerpos. Padre, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y desatamos salud en esos cuerpos, desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies. Lo declaramos sano libres para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Su palabra nos dice en en Filipenses 4:19 sí. dice, "Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." él es quien suple todo lo que a nosotros nos hace falta sea en el hogar sea en su negocio sea en su vida todo dios lo suple la palabra de dios nos dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios con toda oración y acción de gracia gloria a dios quiere decir que nosotros lo que tengamos, la necesidad que nosotros tengamos, no le digamos, Señor, mira esto yo tengo, no. Su palabra dice, mi Dios pues suplirá. Te doy gracias, Padre, por suplir todo lo que a mí me hace falta en el hogar, todo lo que me hace falta en el negocio. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra y tú lo suples, lo has suplido ya. Y usted hablando con fe hará que todas las cosas sean de bien para su necesidad, porque entonces usted va a glorificar a Dios en dándole la fidelidad que es la palabra de Dios. Su palabra es eterna, su palabra es viva, su palabra es poderosa, su palabra no puede fallar. Gloria al Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te alabo, Señor, yo te glorifico, yo te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder estar entrando, Señor, a tu presencia. En tu presencia estamos, Señor, adorándote, glorificándote, dándote gracias, Padre, porque tú suples toda necesidad en cada hogar, en cada negocio, Señor, toda escasez, todo espíritu de escasez. Todo espíritu de pobreza huya de cada hogar, de cada negocio ahora en el nombre de Jesús. Y desatamos, Señor, tu bendición, tu prosperidad, Dios mío, porque ese es el deseo tuyo, que tu pueblo sea prosperado en todas las cosas. Y así glorificamos tu nombre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú has pagado por nosotros. Por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias Padre te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Recuerde que Jesús es el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesús nunca cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Crea en su palabra. Glorifique a Dios por la palabra de Dios. Glorifíquele porque todas sus necesidades son suplidas. Lo dice su palabra y eso será. Créale a Él, créale con todo su corazón. Y si este programa es de bendición en su vida, si usted hoy aceptó a Jesús como su Señor, como su Salvador, y usted quiere hacérmelo saber, el teléfono está en la pantalla, la dirección está en la pantalla, si usted quiere escribirme, y será un gozo saber lo que Jesús está haciendo en su vida. Gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le prospere. Y ha sido hasta el próximo programa que nosotros estaremos nuevamente en su hogar, trayéndole a usted la persona de Jesús, recordándole que Él le ama y que Él desea lo mejor para su vida. Siempre manténgase firme en la palabra de Dios, caminando en obediencia. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén.